foru aldun dionek daukan ikuspegia, baina hase ginenetik zeila eta pasatu direnean, 2008ko urtean, ja dagoeneko aurrona pauso importantea gertatu dira, Gipuzkoan. Eta nik esango nuke, lortu duguna dala, Gipuzkoan, giro aldaketan abarmen bat. Eta hori izango leitzateken eretzako evaluazio eta valorazio importanteena, ez? Giro aldatu egin da, eta giro horrek lehenago zeuken asko enfrentamentutik, enfrentamentu social eta politikoa. Eta pixkanaka, pixkanaka giro horrek ekarri duena da, geroz eta akordio giro ahondiago bat Gipuzkoan. Gipuzkoa tiene dos pilares importantes en su cultura, en su modo de ser. Por un lado, el pilar de la competitividad económica. Somos eh, un territorio competitivo porque lo son las empresas del territorio de Gipuzkoa y el reto tiene que ser el de incrementar esa competitividad. incrementar la generación de riqueza y, evidentemente, eh, incrementar pues, los recursos generados y también los recursos que recaba la propia Diputación. Y esa estrategia, evidentemente, va asociada intrínsecamente a una Guipúzcoa solidaria que pretende distribuir esos recursos de un modo equitativo. Y el objetivo que nos hemos marcado para esta legislatura es que Guipúzcoa sea, esté a la cabeza de los territorios eh, europeos. Con menor desigualdad social. Nosotros eh, pondremos en marcha toda una tarea eh, precisamente para que esa desigualdad social se vaya encauzando y para que entremos, digamos, en, en la Champions de las regiones con menos desigualdad en, en Europa. Ese sería el objetivo marcado eh, que nos parece muy, amb muy ambicioso y para que ese objetivo sea sostenible es imp importante que tengamos una economía competitiva. Improvisazioa baztertzeaz gain ikuste dut lortzen ari gerala danon artean inpozizioa ere alde batera ustea, ez? E, beti uste izan genuen, ezinbestekoa zala elkarlana, horren islada ere bada gobernu hau, diferenten arteko elkarlana eta adostasuna berreskuratzea, kultura bat ere baita adostasunarena, azkeneko urteetan baztertua izan dana, eta elkarlana eta elkarrizketa iruditzen zaigu momentu honetan badirela ere, gure aurrean dauzkagun erronka kateratzeko modurik egokiena, bo es muy difícil generar un klima de kolaborazion generar un clima de confianza, generar un clima en el que efectivamente la planificación sustituye a la improvisación si eso mismo no estuviese integrado en el seno del propio Gobierno Foral. Uh -huh. El propio Gobierno Foral se está dotando a sí mismo de herramientas, de mecanismos y de actitudes, que es fundamental, eh, para eh, poder... ...efectivamente luego pedir al conjunto de la sociedad guipuzcoana... ...que practique esa, esa nueva cultura, ¿no?... Eh, ...es muy intenso el trabajo que se ha hecho en el seno del gobierno... ...para eh, cambiar de alguna manera las actitudes... ...para aplicar una cultura política distinta más adecuada a los tiempos... ...desde luego eh, de escucha permanente, de dar cauces a la participación... ...de explicar tanto donde corresponden las juntas generales... ...como ante la sociedad aquellos planes que nos queremos llevar a cabo... ...y quizás eh, el colofón o la, o la imagen que... Que, que hemos querido finalmente que representara todo eso, pues es la nueva imagen que, hemos, que nos hemos dotado también como, como institución, que es el Oranguipuzcoa, porque hemos considerado siempre que, que este es un gran momento por diferentes razones, porque poco a poco vemos la salida de la crisis a la que estamos tratando de empujar y porque tenemos un gobierno eh, fuerte y bien cohesionado. Eh, creemos que este es el momento que no podemos dejar escapar para que Guipúzcoa eh, pues despegue definitivamente y, 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 y ocupe el lugar eh, que, que le corresponde.